Soy una bendecida de Dios porque he sobrevivido al COVID-19. A fines del mes de agosto fui contagiada. No sé exactamente ni cómo ni dónde, porque tuvimos 150 días de encierro junto con mi mamá acá en la casa, cuidándonos de tal manera de que no llegue el virus a nosotros. Pero a fines de agosto empecé a sentir unos síntomas de decaimiento, dolor de cabeza, fiebre. Mis hijos alertaron y llamaron al médico. Estuvo el médico visitándome en casa y el neumólogo especialmente. Y bueno, tomó la decisión por la situación en que ya de salud me encontraba, dijo que era necesario una internación. Entonces mis hijos decidieron trasladarme a la Follanini y ahí entré directamente a la terapia intensiva. Fueron momentos que ya no recuerdo, porque en la terapia intensiva estuve varios días conectada a un respirador. Cada profesional, cada enfermera, cada fisioterapeuta que estuvo a mi lado, yo creo que hicieron posible que la oportunidad de vida que Dios me dio, ahora que la tengo, ellos fueron los canales, fueron los ángeles que hicieron que yo esté nuevamente con vida. Creo que esta experiencia que yo viví, la puedo contar ahora, porque el equipo médico que me atendió, que el equipo de enfermera, la psicóloga, que fue un papel fundamental de relación con mis hijos. Como yo estaba aislada totalmente en terapia y mi familia y mis hijos no podían acceder a mí ni verme ni nada, ella era el nexo, y con el terapista neumólogo, el doctor Méndez, que un excelente profesional. Había un profesionalismo muy alto y una calidez humana de toda la gente que estuvo a mi lado. Estoy ahora contándoles esta historia porque todo ese equipo médico hizo que yo sobreviviera al COVID. Fueron momentos muy duros. La recuperación luego tardó un tiempo también. Fonoaudiólogo, fisioterapeuta, pero con la voluntad de Dios, que es el médico de los médicos y que pone sus dones de sabiduría y de entendimiento en todo ese equipo médico, es que se logran que la gente vuelva a tener un propósito de vida. Es duro, triste para la familia, porque el enfermo está aislado. No hay el contacto familiar, obviamente por el contagio que se pudiera dar, y yo estoy eternamente agradecida porque esta oportunidad que tengo de contarles es para pedirles también que todos aquellos que no están creyendo que el virus es tan dañino, que afecta tanto al ser humano, especialmente a los pulmones, no lo creen y no toman los recaudos necesarios. O sea, el hecho de que las autoridades insistan en que hay que usar barbijo, hay que lavarse las manos, hay que estar con el distanciamiento social, es súper importante para no llegar a contagiarse del virus. Es sumamente dañino. Dañino para uno, que es el ser contagiado, y para la familia, porque lo hace sufrir tanto. Todos los días y en cada momento que hago, doy gracias a Dios y pido porque todos los enfermos de COVID se recuperen.